usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Consejo Abierto, cada semana para conversar temas de real interés para la provincia de Linares, para nuestras comunas. Y hoy vamos a hablar con un panel muy selecto de cosas importantes que están pasando durante esta semana. Saludamos a Anita Prisán, que es CEREMI de Energía. ¿Cómo está, Anita Prisán? Gusto saludar. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que hoy día en su casa nos están acompañando en Consejo Abierto. Para quienes nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio, para todos ellos un saludo. Y vamos con Julieta Romero, directora regional de ProChile. ¿Cómo está? Gusto de tenerla por estos lados. Hola, Raúl. Muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes y las personas que nos escuchan por la radio. Don Rafael Zúñiga, gusto de saludarlos, que es el director regional de Corfo. Efectivamente, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Contento de estar acá en la provincia de Linares, contento de lo que tenemos que informar, ¿cierto? De debatir sobre lo que está pasando en la región, así que contento de poder llevar el mensaje de nuestra institución acá a la provincia de Linares. Vamos a ver un pequeño video que nos va a poner en ambiente y volvemos de inmediato para seguir con nuestro programa y con nuestro panel. Esta es la Semana de la Agroindustria. Se ha fijado como objetivo aumentar la productividad, lograr diversificación, innovación y sofisticación de la matriz de productos que hoy posee la región del Maule. Hay jornadas con emprendedores, presentación del Maule Alimenta, un seminario internacional de tecnologías emergentes, foros de inversión, exposiciones de alimentos. La Semana de la Agroindustria Regional permite el apoyo a todos los segmentos empresariales del sector y en este contexto vincular tanto al mundo privado como a la academia y las instituciones públicas que forman parte de este círculo virtuoso. Expresa además un reconocimiento a los emprendedores y empresarios que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región del Maule. Mantenga la sintonía de Consejo Abierto, donde el tema es abordado por un documentado panel. Bueno, la Semana de la Agroindustria, importante esto, me gustaría irlo conociendo más porque hay hartas actividades. Llevamos varios días ya de la semana. Efectivamente. Vamos en el jueves ya. Efectivamente. Ya, yo parto. Para contextualizar un poco lo que es el programa estratégico regional Maule Alimenta. Uh-huh. Nosotros como Corfo, como institución, pretendemos relacionarnos con todos los actores, ya sea público o privado, y en ese sentido el Maule Alimenta, este es su tercer año de implementación de este programa estratégico, que viene a reforzar lo que es la agroindustria. ¿Qué es la agroindustria? Para que la gente se contextualice un poco también. La agroindustria son los jugos, los aceites, los deshidratados, los congelados, de la cual la región de Maule es líder a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo, primero que todo, es, en un principio, en el primer año, el 2016, lo que se hizo fue saber quién era la agroindustria, cuánta industria había, cuánto era el real avance, cuáles eran los productos que se estaban generando. En segundo término, después, crear una alianza público-privada para que más emprendedores se motiven, se inserten en este mundo de lo que es la agroindustria. Y tercero, hoy en día, ya la etapa final de implementación, lo que estamos haciendo es entregar que el mismo programa estratégico entregue soluciones, entregue investigación a lo que la misma empresa requiere. Yo creo que en eso es importante, pero se podría poner la academia, digamos, las universidades que tenemos, que vayan enseñándonos cosas, viendo, haciendo investigación. Es que efectivamente, ese es el punto clave. Lo que pasa es que hoy la academia, últimamente, durante los últimos años, hace muy buenas investigaciones, pero investigaciones que lamentablemente solo generan valor para sus autores. Ya. Y no generan el impacto que queremos, ya sea uno en la sociedad o también en la misma empresa. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos diciendo acá el programa estratégico con alianza con sus centros tecnológicos que tiene la Corfo, lo que hace es hablar con la empresa y si la empresa necesita solucionar una brecha o cualquier problemática que está sufriendo, nosotros vamos a solucionar eso. Nosotros vamos a investigar eso que te aqueja, eso que te duele. Nos vamos a tomar una decisión de investigar algo por nuestra autonomía, sino que vamos a trabajar de forma colaborativa con la empresa, entregando unos ciertos servicios y productos
que le va a convenir, obviamente, a la empresa, ya que son sus dolores y queremos solucionarlo con base tecnológica a través de este programa y también de la colaboración de los centros tecnológicos que tenemos. Hay que hacerlos conversar más, entonces, porque todo el mundo vaya entendiéndose y viendo las sensibilidades que tiene el otro. Y en esta misma semana de la agroindustria, ¿cómo está ProChile? Bueno, nosotros somos parte del comité ejecutivo del programa estratégico regional de Corfo per Alimenta, Maule Alimenta al Mundo. Y en esta mesa, la verdad que son distintos actores los que participan, tanto del mundo público, que está Corfo, ProChile, como del mundo privado, y también está la academia. Tenemos un convenio con INACAP que ha sido fundamental y con el cual hemos desarrollado actividades durante esta semana que se generó como la Semana de la Agroindustria. Es el cuarto año que se desarrolla, son diversas actividades y esta semana ya hicimos el lanzamiento el lunes en el INACAP con un desayuno con emprendedores donde pudimos tener ejemplos de éxito. De hecho, un emprendedor de esta provincia, don Francisco McClure, con los helados Loncomilla, él contó en el fondo desde sus inicios todo con lo que le tocó vivir, las experiencias, lo bueno, lo malo, los aprendizajes y las oportunidades que se fueron generando en su trayectoria. Luego, el martes estuvimos en un lanzamiento de la guía energética y durante la semana hemos desarrollado distintas actividades en Curicó para terminar mañana viernes en Talca con la inauguración de una feria de la agroindustria para en el mall Plaza Maule, donde van a participar alrededor de 20 emprendedores que participan en el programa y que desarrollan productos de la agroindustria. Una agroindustria con mucha energía. Una agroindustria efectivamente con mucha energía y cómo nosotros como ministerio estamos participando en esto. En cualquier función productiva la energía tiene un peso muy importante. La energía se requiere, no solamente estamos hablando de energía eléctrica, sino de energía calórica, que también es parte de los procesos productivos. Y es en eso que el Ministerio está empeñado y se está trabajando con varios programas de gestión a MIPYME, gestión a la energía, buscando justamente trabajar en eficiencia energética, capacitando, haciendo balances energéticos y permitir a la agroindustria, a la pequeña empresa, poder determinar los puntos críticos en su función productiva donde puede bajar los costos asociados a la energía, analizando qué está haciendo, qué cambios hay que hacer y cómo podemos cambiar cómo nos enfrentamos a la energía en estos procesos productivos. Hemos tenido mucho éxito el año pasado para lograr esto. Hicimos un convenio con la Cámara de Comercio de Talca y también hicimos el mismo convenio con la Cámara de Comercio de Cauquenes, donde logramos cambiar cómo una pequeña agroindustria enfrentaba su proceso productivo con respecto a helados, solamente cambiando parte de los artefactos en su proceso. Y eso significó no solamente una disminución de la cuenta, que es importante, sino que también el aporte que se hace al efecto invernadero que produce la combustión asociado a la producción de CO2, pero también en la eficiencia y los cambios y la capacitación que queremos generar en todos los procesos productivos. Durante muchos años tenía la sensación que vivíamos con respiración asistida, porque nos faltaba que nos cortaran ahí el gas y estábamos sonados. Pero ahora hemos ido de alguna manera, no sé, teniendo otras vías para... Efectivamente es así. Parte de esto lo que queremos es una educación. Educación, cómo ser más eficiente. Hoy día estamos en la semana de la agroindustria y lo estamos viendo a través de la empresa, pero también lo hacemos en los hogares. Y lo que queremos es, cómo haciendo cambios, efectivamente, en todos los procesos productivos hablamos, desde las calderas hasta los sistemas de refrigeración, puedo producir una disminución en el gasto de lo que es la energía eléctrica o también el combustible, pero también buscamos así cómo introducir las energías renovables como una alternativa positiva al cambio climático que estamos viviendo y una alternativa a la autogeneración para los procesos productivos. También como ministerio estamos avanzando en eso porque creemos que ahí hay una tremenda oportunidad para las personas. Y aprovecho, si nos están viendo en sus casas, o si usted tiene una agroindustria y tiene dudas sobre cómo avanzar en energía renovable, específicamente los sistemas fotovoltaicos, el Ministerio dentro de su página tiene un banner que se llama Explorador Solar, donde yo me puedo meter a este sistema con mi cuenta de energía eléctrica y avanzando paso a paso puedo determinar y al final del día imprimir un proyecto cuál sería
los requerimientos con respecto a paneles fotovoltaicos, energía renovable para mi emprendimiento y además, como hay también un banner de buscador de financiamiento, me va a poder buscar todas las asociaciones, ya sea la Corfo, Banco, donde está todo, donde puede haber un concurso, un cofinanciamiento o bien crédito donde yo puedo llevar mi proyecto que busco en este pequeño emprendimiento o emprendimiento más grande para cómo yo puedo avanzar con energías renovables. Me parece interesante. Vamos con Corfo, ¿qué es lo que pasa? Hablando de cofinanciamiento, ¿ustedes tienen proyectos? Porque hay muchas. Sí, efectivamente. Nosotros, la mayoría de las empresas de la agroindustria a nivel regional han participado en algún cofinanciamiento que tiene la Corfo. Nosotros como institución es prioridad para nosotros ya que la agroindustria mueve la aguja del índice económico a nivel regional. Por tanto, para nosotros es fundamental apoyarla. Creemos que hemos hecho un buen trabajo con el PTI de Berry, precisamente acá en la provincia de Linares, que está en su año de implementación 2 y ahora vamos a ir a renovación ahora en un comité próximamente a Santiago a nivel central a mostrar estos buenos resultados que ha dado. Que se inserta en el mundo de la agroindustria, y también con conocernos. Muchas veces no sabemos lo importante que somos. Y la misma provincia de Linares hoy en día, a través de ese mismo PTI y en colaboración con el Maule Alimenta, lo que trata es fortalecer este ecosistema y visibilizar el trabajo que están haciendo las empresas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que poca gente sabe que el 60% de los berries de Chile se producen en el Maule. Y de ese 60%, el 80% se produce en la provincia de Linares. Por tanto, eso hay que visibilizarlo, se tienen que sentir orgullosos de aquello y la idea es seguir apoyando estas inversiones que se realizan en este sector productivo tan importante para la región. Ha sido una apuesta de este gobierno el potenciar aún más el desarrollo de esto. ¿Qué estamos hoy en día solicitándole a las empresas? Que trabajen con mayor colaboración, articulación con los sectores tecnológicos que tiene la misma Corfo o que sean o con algunos privados. Pero la idea es que sigamos produciendo lo mismo, pero mejor, con mayor innovación, con una cuota que hoy en día creemos no debe de seguir surgiendo. O sea, no podemos seguir estancados ni quedarnos en el commodity de mi proceso productivo, sino que también debemos inyectarle tecnología, nuevas variedades. Hay algo interesante que está pasando en el tema de la frambuesa. Entonces, estamos apoyando en diferentes áreas. O sea, digitalizar también el mundo de la PYME. La PYME no está digitalizada, el 80% de las PYMES utilizan el Internet para enviar o recibir correo electrónico. O sea, no lo insertan en su modelo de negocio. Por tanto, es una de las apuestas que tenemos como institución. Lo que buscamos, en definitiva, es implementar la industria 4.0. O sea, eso ya es una realidad. Tenemos cofinanciamiento para si una empresa requiere hacer una inversión importante de 100 millones, 200 millones, 50 millones. Tenemos cofinanciamiento que hoy en día no es difícil de postular. Tenemos muchos recursos. El gobierno regional con nosotros ha sido una apuesta también de ellos. Nuestro intendente Pablo Milá, en conjunto con la unanimidad de los consejeros regionales, han hecho un aporte significativo en esta institución. Por tanto, creemos que vamos a paso firme para que el Maule llegue lo más pronto al desarrollo. Bonitas frases, tenemos muchos recursos, ¿eh? No siempre se escucha eso. Sí, bueno, Raúl, pero hay un par de cosas que me gustaría saber, porque estamos produciendo, pero ¿cómo es el mercado? ¿A dónde lo vendemos al mundo? Tenemos sí, altos bueno, convenios. Yo quiero relevar el trabajo que ha hecho el programa estratégico de Corfo de la agroindustria, porque en el fondo permitió hacer un levantamiento de la realidad regional y a partir de este levantamiento ir trabajando. Y se generaron objetivos, y la verdad que dentro del objetivo, el contribuir con la diversificación y la sofisticación de la materia prima es fundamental. Somos una región netamente exportadora de fruta fresca, que es nuestro principal producto que sale al mundo, pero necesitamos darle valor agregado a ese producto. Y de esta manera, el programa estratégico de Corfo, que ha venido trabajando durante los dos últimos años, ha hecho una labor súper importante, pero también ha permitido que ha detectado lo que hay en la agroindustria y que esta agroindustria empiece a escalar. Porque claramente hasta el minuto no tenemos ninguna que esté exportando, pero la idea es trabajar de la mano con ellas desde que las diagnosticamos, las identificamos, sabemos lo que están haciendo, cómo quieren hacerlo mejor y hacia dónde enfocar sus ventas y ahí buscarles mercado. Nosotros como ProChile tenemos 56 oficinas comerciales en todo el mundo donde tenemos relación directa con los compradores y si se necesita o se genera una necesidad de parte del exportador o del productor que quiere abrir un mercado internacional, ProChile es un gran aliado. Bueno, es un gran aliado porque
Una de las dificultades es el idioma. Por ejemplo, ustedes allá podrán ayudarle en China, alguna parte, con algún traductor, alguna cosa. Bueno, de hecho, nosotros hicimos un curso de chino hace un poco tiempo con Santo Tomás, en Alianza, una introducción al chino, que la verdad sí, que es un idioma complicado. Anita Prisán nos acompañó también al inicio del curso. Y logramos certificar a 6 alumnos de 20 que se inscribieron, que la verdad que igual es complicado destinar un horario fijo durante un mes y medio después de la pega. Pero ese tema es un gran tema para nosotros y como tema país. O sea, el idioma inglés, como idioma, segundo idioma, es fundamental. Y también está el desafío de poder generar en los niños que sientan la necesidad de que si Chile va a trascender, vamos a lograr de alguna manera internacionalizar nuestros productos, que la gente sepa que el idioma inglés es un requisito, o sea, obligatorio. Entonces, de verdad que el idioma está siendo un impedimento, pero también hay muchos mercados que hablan español y que podemos llegar también a esos mercados. Claro, afortunadamente más de 300 millones cuando habla español, pero el inglés es básico, ¿no? Es básico, así es. Por eso podemos hablar un poquito inglés. Sí, no, se la escuchaba. Me parecía algo súper interesante lo que decía Julieta y Rafael, y yo quiero esto, porque se entiende, las personas en el Maule efectivamente somos una región agrícola. El valor agregado que le damos efectivamente a los productos agrícolas es producir el color, el sabor, el tamaño de la fruta. No es que nosotras solamente produzcamos commodity. El mercado exportador chileno está muy desarrollado porque produce una fruta en particular para un mercado en particular buscando el mejor precio. O sea, ese es el valor agregado. Sin embargo, no se exporta todo lo que se produce, porque no todo cumple con lo que el filete, por decirlo de alguna manera, que quieren los mercados. Y es ahí la gran importancia que tiene esta agroindustria y el empuje que se puede dar. Porque lo que queremos es que todo lo que se produzca se pueda exportar y lo que no se puede exportar en fresco y se procese de una manera que sea diverso, que no sea un commodity, que no sea ya solamente frambuesa tipo A o B congelada, sino que sea con un color, un sabor, un tamaño, eso es lo que se busca. Y creo que ahí está el desafío más grande que tiene la agroindustria. ¿Qué hacemos con todo lo que no se puede exportar en fresco, que se produce para un mercado en particular, y cómo le damos ese valor agregado? Y ahí está esta tremenda oportunidad con que está trabajando Corfo y ProChile. No solamente abrir mercado para la fruta fresca, que va con nombre y apellido, sino para lo que no se puede exportar y ir corriéndose en el mercado de los commodities, que ahí competimos de igual a igual con el resto del mundo y no aprovechamos nuestra oportunidad de clima y sanitarios que tenemos en nuestra región. Una oportunidad que tenemos siempre que es grande, que es la contraestación. Además, ayuda mucho eso. Ayuda mucho. Absolutamente. Ayuda bastante. Y reforzando lo que dice Anita Prisán, que es muy importante lo que hace, muy importante, el tema de la generación del valor. Y en ese sentido, nosotros tenemos muchos emprendedores que están hoy en día naciendo nuevos productos, producto del desecho de la agroindustria. La agroindustria genera mucho desecho, alrededor de un 15% del total de la producción. Y no se utiliza. Hoy en día, para conocimiento de todos, hay un emprendedor de la Corfo que tomó estos desechos y con esos desechos, que son ricos en nutrientes, que no son desechos prácticamente, es un recurso que se está perdiendo, le dio una vuelta, presentó un proyecto y hoy en día eso es lo que comen los salmones del sur, que son ricos en nutrientes. O sea, los salmones antes comían temas artificiales, pero hoy en día ya están comiendo, se está generando un producto a base de los desechos de la agroindustria, pero que hoy en día enriquece a los salmones con ricos nutrientes que obviamente nacen desde el Maule. Entonces, ahí se ve una oportunidad de innovación. Ahí se vio que lo que era tratado como desecho, hoy en día por un emprendedor logró que ese desecho se transforme en un recurso y que alimente de mejor manera lo que hoy día todos conocemos como el rico salmón. Me parece interesante lo que tú dices y me acordaste con la palabra desecho en un proyecto en que está trabajando Rafael, que buscar con los desechos domiciliarios generar energía, que es un proyecto que está liderando nuestro intendente Pablo Milán, que se está trabajando con la Corfo y donde los consejeros regionales han sido un tremendo aporte, donde se va a hacer un estudio de prefactibilidad para ver cómo estos desechos domiciliarios que estamos generando
se puedan convertir en energía para reaportar a nuestra región. O sea, hay varios pasos en la agroindustria, varios momentos donde se pueden hacer negocios, y el último, que ya es el desecho, es ver cómo podemos convertir eso en algo positivo, que sería la energía que se requiere para varios procesos. Hoy los países nórdicos tienen, compran basura incluso para... De hecho, para exactamente. Sí. Literalmente. Lo que queremos es replicar el modelo finlandés, efectivamente. Uh-huh. Finlandia compra basura a sus vecinos, no tiene vertedero, hace un tratamiento súper especial, pero es una tarea a largo plazo. Sí, claro. Acá debemos entregarle... Bueno, pero lo importante es que eso ya está cambiando. Uno ve a nuestros niños que cada vez cuidan más el medio ambiente, y eso está muy bien, que te miran de mala forma cuando alguien bota, qué sé yo, un papel en la calle, se preocupan de su entorno, y la generación de energía, como dice Anita, es fundamental en cuanto al tema de la agroindustria. Hoy en día, por ejemplo, con la madera, con los desechos de la madera, se produce energía a través de biomasa, energía ya sea térmica, ¿cierto?, o para inyectar el sistema interconectado central para tema de secado también. Dos funciones. Lo que queremos hacer es replicar con la basura domiciliaria y también con los desechos de la agroindustria, es que esta misma generación de energía sea una térmica, como en el sentido de para calórica, y otra de inyección de energía al sistema interconectado central. Entonces, eso es innovación, porque estamos en la basura, que la gran problemática de los vertederos, bueno, la vamos a tener, si Dios quiere, ya aún con un plan estratégico a futuro de nuestro intendente, tener un poco más la posibilidad de tratarla de la misma forma. Un país distinto, una región distinta. O sea, claramente estamos llenos de oportunidades, y el trabajo en terreno que venimos desarrollando por instrucción del presidente Sebastián Piñera nos permite ir detectando esas oportunidades y levantando en el fondo que un bien común para la comunidad y para la región y para el desarrollo productivo del Maule. O sea, sin querer, tres equipos distintos buscan un tema particular, que es la innovación, y a través de eso producimos un mejoramiento en los mercados, se producen las oportunidades de negocio, y esto se traduce en aportar energía al sistema, que es lo que queremos hacer, mejorar lo que se está haciendo. Y sustentable. Por supuesto, sustentable, especialmente que viene la COP25 a fin de año. Estamos descarbonizando, pero a la vez estamos buscando soluciones para generar la misma energía que ahí me parece limpia, yo súper sí. importante. Sí. Estamos en esto de descarbonización, y ¿qué significa esto para el Maule? Porque el Maule no tiene centrales a base de carbón, lo decía Rafael, tenemos cuatro centrales base a biomasa, y el resto todo es hidrogeneración. Y entonces, ¿cómo se ve el Maule reflejado en esta oportunidad? Conversamos. El Maule es parte del cambio climático, y por lo tanto, la oportunidad que tiene hoy día el Maule es que tiene sol, tiene suelo, tiene alternativas de agricultores o silvoagricultores que se quieren reconvertir después de los incendios, y ahí hay una oportunidad para generar energía renovable que estamos buscando, invitar a personas a invertir en nuestro Maule, porque también se genera otra industria, que es los pequeños medios de generación distribuida, que son una manera de generar a baja escala en nuestra querida región, que también son oportunidades. Bueno, estamos conversando con un interesante panel, pero vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para continuar. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde pre-kinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad.
precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Seguimos en Consejo Abierto en esta conversación bien interesante. Estamos hablando de los mercados internacionales, estamos hablando de producciones, pero estos mercados internacionales cada día son más exigentes, no solamente en calidad, sino que también en que las energías que usamos, la huella de carbono, que dejamos que sea conveniente. Y eso hay que estar. Bueno, el presidente Piñera hace unos días con la ministra de Energía, exministra de Energía, anunciaron un plan de descarbonización y eso contribuye al tema de la huella de carbono. La Anita, que es la experta aquí. Efectivamente es así, hay un plan al 2040 a eliminar todas las plantas en base generación de carbón. Pero además, en este punto particular de la agroindustria, y que es algo que está trabajando Rafael y Julieta muy fuertemente y que es muy positivo, en la medida que yo soy más eficiente en cómo yo utilizo la energía, considerando que el 70%, 80% más o menos nuestra matriz energética es en base a combustibles fósiles, por lo tanto yo aporto este efecto invernadero, en la medida que yo reduzco la cantidad de energía que yo utilizo en el proceso, por lo tanto estoy aportando menos carbono, CO2 al sistema, estoy aportando en forma positiva a bajar mi huella de carbono como empresa. Y por ende, no solamente a ser eficiente en el uso de la energía, he bajado mi propia cuenta, sino que voy a permitir poder cumplir con la normativa de nuevos mercados, donde son cada vez más exigentes en que los procesos en que yo estoy trabajando sean sustentables. Y entonces voy a tener acceso a mercado, tengo menores costos y más oportunidades. O sea, visualizar lo que puede significar cómo yo utilizo la energía en cualquier proceso productivo es súper importante, ya sea interno o para los mercados externos, porque me genera esto de la sustentabilidad una oportunidad adicional. Y yo les quiero recordar que en los otros países hablábamos hace poquitito lo que significa ir a comprarle la basura orgánica a los países de al lado, son cada vez más preocupados de cómo yo produzco, cuál es mi proceso de generación. Y en la energía, no solamente estoy gastando energía cuando llega a la agroindustria, sino que desde el potrero, desde el momento que yo riego y uso riego tecnificado, son varios los puntos críticos donde yo puedo ser más eficiente en la utilización de energía y que es la totalidad de ese atraso que yo he hecho, que es lo que se contribuye al final del día a la huella de carbono cuando yo quiero exportar mis productos. Bueno, cuando eso es una política de Estado, nos hace ser mucho más atractivos también y ponernos como en la visión y en el satélite de países que están buscando de qué manera invertir también en países que están trabajando por la sustentabilidad. Con el programa estratégico y esta semana de la agroindustria estamos lanzando una guía para presentación de proyectos productivos, una guía de inversiones, donde Rafael también nos puede contar un poco más. Ahora ustedes están priorizando también estos proyectos que van disminuyendo la huella de carbono, todo eso. Exactamente, o sea, bueno, y va en directa relación con lo que decía Anita nuevamente. Para ser eficiente, ¿cierto? Hay que hacer inversiones. Ya, y ahí está la Corfo para apoyar este cofinanciamiento, claro. Para apoyar este desarrollo. Es por lo mismo que el día jueves tuvimos esta ronda de inversionistas. Lo que hicimos en el programa estratégico, dijimos, bueno, ¿cómo podemos inculcar un poco el desarrollo de inversiones en las empresas de la agroindustria del Maule? Bueno, traigamos los fondos de inversión. Traigamos los fondos de inversión, los cuales le van a exponer cómo ellos pueden ingresar a tu mercado con un porcentaje. Es un tema ya, una conversación uno a uno entre el fondo y los empresarios. Pero démosle la posibilidad de que si ellos quieren crecer, realizar grandes inversiones, ¿por qué no se pueden aliar, ¿cierto?, a estos fondos, que donde ellos van a poder adquirir mejor maquinaria, nuevo mercado, ¿cierto?, mayor producción, volumen en definitiva, y dejando también en claro que el mundo está orientado hoy en día a, uno, emprendimiento de triple impacto, economía circular, y también bajar la huella de carbono que lo exige también el consumidor. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Uno va al supermercado antes, derechamente, tomaba los productos al carrito y a la casa. Hoy en día tomamos el producto, lo damos vuelta, leemos qué estamos comprando. Entonces,
Eso genera, bueno, ¿cuánto, dónde se dónde se está produciendo este? ¿De qué país? ¿Cómo? ¿Cuánta proteína, caloría? Si tiene trazabilidad, le puedo sacar una fotografía, ¿de dónde viene? ¿Con qué se utilizó? Entonces, hoy en día tenemos un consumidor más demandante, pero para llegar a ese consumidor que hoy en día está leyendo todo y se está informando de dónde vienen los productos, tenemos que hacer inversión en trazabilidad, inversiones en mayor aumento, en generación de nuevos productos. Entonces, es ahí lo que hicimos nosotros en este programa estratégico, en esta semana de la agroindustria, específicamente hoy día jueves, en Curicó, que fue juntar los fondos de inversión con los empresarios del Maule y también posteriormente generar reuniones uno a uno para que ellos pudiesen ver la posibilidad de desarrollar. Así que hicimos esta semana, yo la considero bastante provechosa para la región. También el día miércoles estuvimos acá en Curicó, precisamente tuvimos una charla del Centro de Alimentos y Estudios Procesados, que es el Centro Tecnológico del CEAP. El CEAP es un centro que presta servicios a las empresas y también a los emprendedores para desarrollar base tecnológica, para en definitiva generar valores, para que, por ejemplo, un producto que dura 3 meses encuentre saludablemente que dure 6 meses, 7 meses. Entonces, eso se desarrolla en ese centro y por ende se invitó, en este caso, a los empresarios y también a los jefes de proyecto de cada una de las industrias. Así que muy contento por esa también jornada, que fue muy exitosa. Bueno, me imagino que los países cada día se van poniendo más exigentes y los mercados y los compradores, entonces, ahí Pro Chile tiene que estar. Sí, bueno, justamente sí. Como los mercados están exigentes, tenemos que dar respuesta a esa exigencia y no decaer en la calidad, en la trazabilidad, en la inocuidad. La verdad que si ya estamos en algún mercado, no podemos disminuir la calidad. Y es frente a eso que la inversión, el poder generar mayor producción de mayor calidad y mejor nivel, nos va a abrir también nuevos mercados. O sea, si en la medida que nos podamos mantener en los mercados en los que actualmente estamos y los mercados confíen en la solidez y seriedad de nuestro país, vamos a seguir abriendo nuevos mercados. O sea, la idea es mantener lo que tenemos y tratar de tomar otros. Sí, y bueno, y muy aliado al tema de la sustentabilidad, que es un tema que estamos un poco al debe porque estamos llegando un poco más atrasado, pero lo estamos tomando fuertemente en forma coordinada y como política de Estado. Bueno, durante esta semana yo creo que han tratado muchos temas, han contactado muchos nuevos empresarios que se van interesando. Y ahora, ¿cómo se hacen las guías de inversión? ¿Cómo lo han trabajado eso? Bueno, lo hemos visto directamente con ellos. O sea, este programa lo que hizo fue reunirnos, fue saber quiénes somos, hizo la lectura y esta guía también nace de los bienes públicos que tiene Corfo. El bien público es un instrumento que tiene la Corfo para decir que puede mejorar una parte del proceso de tu empresa, donde se genera un piloto en una de ellas, el proyecto se desarrolla y arroja resultados. Esos resultados son es el bien público en definitiva que está disponible para que cualquier empresa lo tome y lo implemente en su industria. Entonces, esta guía, ya sea la de eficiencia energética como también la de inversiones, dice relación con que tú como empresario debes desarrollar, que tienes, no sé, que estás pagando una cuenta de luz de 30 millones de pesos porque tienes una cantidad de frigoríficos gigantesco, uh-huh. ¿Cierto? Por ejemplo, los congelados, puedes disminuir ese valor si tú implementas este bien público que ya fue probado, que ya fue, o sea, que no es un piloto, que ya no es un piloto, que ya pasó esa fase, que está, puede llegar de 30 millones, no sé, qué sé yo, a 23 millones de pesos, con un ahorro a nivel anual de más de 80 millones de pesos para tu industria, y que esos mismos 80 millones no es que tú te lo eches al bolsillo, sino que ¿qué hace la empresa? Esos 80 millones los reinvierte en adquirir mejor tecnología, de crecer, mayor volumen, tener más proveedores también. Por ende, todos ganamos con este instrumento que se llama bien público, con la finalidad de ponerlo a disposición de la industria. Bueno, interesante para la Seremi de Energía. Muy interesante. Yo aquí estoy a la espera que mi amigo de Corfo me diga cómo vamos y me van a ayudar a financiar a todos esos empresarios que hoy día nos están mirando, que lo único que quieren es incursionar en las energías renovables, y donde ahí yo creo que Corfo tiene un rol súper importante de poder ayudar en lo que es el cofinanciamiento y los proyectos. Estamos trabajando fuertemente. Yo creo que hay oportunidades para aquellas personas que quieran innovar, atreverse. ProChile ve los mercados, Corfo está buscando el tema de los financiamientos, y nosotros como Ministerio de Energía estamos disponibles y trabajando con todas las alternativas, ya sea la eficiencia energética, para hacer los balances energéticos
y las auditorías energéticas dentro de las empresas y también lo que son las energías renovables. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo te aprovecho a contar que estamos en una alianza con INACAP y la Agencia de Sostenibilidad, y donde estamos capacitando a empresarios, a los bancos, a distintos profesionales, porque todo esto lo que hemos estado hablando, el atreverse a innovar, a cambiar, requiere también capacitación, requiere mucho, información. Mucho. Así uno se producen los cambios. Entonces, estamos trabajando con varios cursos fuertemente para no solamente presentar, sino enseñar, sino cómo es posible, va a ser cuando yo trabajo con la Corfo, tengo mi proyecto, quiero exportar con ProChile y voy al banco y la persona que me atiende no sabe de energía, no sabe de eficiencia energética, y yo en mi proyecto llegué con un proyecto de energía renovable. Entonces tomamos la decisión que era necesario abrir las puertas, salir a la calle y capacitar en los distintos estamentos de toma de decisión con respecto a energía. Y estamos bien contentos, llevamos ya 2 capacitaciones y vamos a seguir esta temporada en con distintas articulaciones, en distintos medios, capacitar. Yo creo que es importante que la gente entienda esto. Para vivir en el mundo actual se requiere capacitación continua, si no nos vamos a quedar siempre sentados a la orilla del camino. Entonces yo creo que ahí hay mucho... Bueno, es fundamental. De hecho, ayer el intendente Pablo Milad con la directora del CENSE, la Seremi del Trabajo, lanzaron un programa de capacitación para los emprendedores. Entonces es súper importante y hacer la invitación a que la comunidad se informe, esté pendiente de la información que se está generando en el gobierno, en la administración regional. Como lo dije anteriormente, estamos todos en terreno levantando las oportunidades y las necesidades que se van dando en la comunidad para llevar desarrollo a que la región del Maule siga creciendo. Semana de la Agroindustria. Hacemos una nueva pausa, volvemos de inmediato porque vamos a ir llegando a la parte final ya del programa, ha pasado bastante rápido. Espérenos, volvemos. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde pre-kinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Yesacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Ches Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Consejo abierto en esta conversación, en una semana de la agroindustria, pero se han puesto metas. Yo escuchaba al presidente la otra vez que dijo que, no sé, puso unas metas grande como meta Estado, digamos, como el país. Exactamente. Para allá, ¿no? Ya vamos a llegar, pues vamos a llegar, sí. Efectivamente. El presidente Sebastián Piñera, nosotros como institución, a la Corfo nos ha dado un mandato gigantesco que es apoyar toda buena idea. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a cofinanciar, vamos a tener dinero, vamos a tener la impronta de decirle al empresario con seguridad, mira, si tú te atreves, yo me atrevo contigo. Aquí el Estado no puede hacer todo y tampoco el privado puede hacer todo. Esta es una solución en base a acuerdos. ¿Y para qué? Para llegar al desarrollo. El 2030 se ha fijado una meta, el presidente, ojalá lleguemos, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero lo fundamental era marcar una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta ya fue marcada, donde la economía circular va a estar
va a ser clave en el desarrollo de los futuros emprendimientos, la industria 4.0 y también los emprendimientos de triple impacto. Para nosotros, como institución en la región del Maule, tenemos destinado más de 14 mil millones de pesos en los futuros 4 años. O sea, es una cifra importantísima entre lo público, entre lo privado. Se van a generar más de 300, 400 empleos tan solo en lo que pueda cofinanciar la Corfo. Por tanto, la industria hoy en día, forestal maderera, del vino, del turismo, de la agroindustria y agrícola, se van a ver muy beneficiadas de lo que hoy en día tiene los recursos la Corfo, ya sea de forma sectorial como regional. O sea, estamos muy bien económicamente, y era lo que tú decías antes, que, o sea, es muy difícil encontrar un servicio que diga tengo dinero. Sí, claro, bueno, siempre. Acá, gracias al gobierno regional, gracias a nuestro intendente Pablo Milad y también a los consejeros regionales, tenemos dinero, pero nos han pedido una sola cosa: repartir bien los recursos, distribuirlos. La torta tiene que alcanzar para todos. Somos 30, no somos 17 comunas. 30, somos las 30 comunas. Somos 30. Pero hay un par de cosas que quiero oír. Los emprendedores, microemprendedores, cualquiera dice: a ver, mucho papeleo, llego, después no me gano el proyecto y perdí todo el esfuerzo. Y... Bueno, eso ya no ocurre, efectivamente. No, ver, la institución, no, bueno, la Corfo pasó por un proceso de simplificación. Cuando llegamos, efectivamente, vimos los dolores que tenían los emprendedores. Y en ese sentido nos simplificamos para tener una atención más justa con nuestros soñadores. Porque en definitiva el emprendedor tiene un sueño, que es ser su propio jefe, que su emprendimiento llegue a escalar rápidamente. Y lo que hicimos fue simplificar los procesos, y hoy en día simplificamos tanto que ya tan solo puedes postular con tu idea y estamos en la modalidad cero papel. O sea, nosotros ya no requerimos documentación burocrática a nuestros emprendedores para poder postular a nuestros fondos, sino que cuéntanos tu idea, si tu idea es buena y te la adjudica, comenzamos el proceso administrativo. Pero antes era una brecha importantísima que tenían, y era también un petitorio de parte de los mismos emprendedores. Así que en ese sentido nos modernizamos. El presidente Piñera ha impulsado una modernización del Estado. Bueno, esto es modernización. Esto efectivamente se puede palpar como un objetivo de aquí. Ahora, Chile, o nuestra región del Maule, contémosla aquí, ¿es una zona de oportunidades o nos quedamos a vegetar aquí nomás? Maule es una zona de oportunidades, tenemos suelo, tenemos agua, somos en unas regiones que tenemos la mayor cantidad de embalse, tenemos suelo de buena calidad agrícola, tenemos agua asegurada. Agua asegurada, tenemos cerca de 1 millón, somos 3 millones de hectáreas las que tenemos en el Maule, tenemos 1,5 millones de hectáreas de suelo tipo forestal, hay oportunidades. Y en energía hay más oportunidades. Todo ese suelo forestal sirve para generación a través de biomasa. Hay una oportunidad ahí. Toda la cantidad de agua, que son como 3.750 millones de metros cúbicos, sirve para generación, la hidrogeneración, que en el Maule es lo más importante. Y para qué decir, el hermoso sol que nos acompaña gran parte de nuestro año, que es una oportunidad para la generación fotovoltaica. ¿Hasta dónde podemos llegar con sol para el sol? ¿Hasta toda la región? O sea, sí, la región sí, nuestra sí. Con total. La región nuestra, total. No hay problema con la instalación de parques fotovoltaicos. Esa es una oportunidad, es una alternativa también, un recambio a la agricultura, donde hay muchos los empresarios agrícolas que por edad o por distintas razones han decidido que prefieren arrendar o traspasar sus predios y ya incursionar en las energías renovables. Tenemos una oportunidad. Hoy día nosotros aportamos el 80% de la energía que se produce en el Maule a la matriz interconectada. Tenemos la posibilidad de seguir creciendo y de seguir aportando en energía. Aparte de la oportunidad que tenemos nosotros en nuestros hogares de la autogeneración, que creo que también es algo importante, especialmente considerando cuando llegué al estudio hoy día y me di cuenta que ustedes son un exponente más de la autogeneración a través de estos hermosos paneles que vi hoy día, que van a funcionar. Entonces, ahí también aprovecho a felicitar. Está todo puesto ahí arriba. Bien, hay un numerito que se llama por ciento, que yo a veces me gusta, a veces asusta. A ver, vamos viendo nosotros, vamos subiendo los porcentajes de exportación, de valores, en fin. Bueno, hay metas. Y este programa estratégico regional, a partir de su primer año de trabajo, sentó lineamientos, tiene una visión, una misión y un objetivo y unas metas al 2030, que es aumentar el valor promedio de las exportaciones de 12% a 14%. Y eso claramente nos va a hacer más competitivos. Si logramos aumentar el valor de nuestras exportaciones, nos va a permitir generar mayor empleo, mayor desarrollo y mayor crecimiento para la región del Maule. Bueno, hemos comentado la semana de la agroindustria y todo el entorno, toda la,
lo que está. Así que les agradezco mucho a quienes están con nosotros. Agradecemos al director de Corfo, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Siempre dispuesto a dar a conocer nuestra institución, que hasta hace poco tiempo era desconocida, pero el mensaje de nuestro presidente y nuestro también vicepresidente ejecutivo hasta ahora, Sebastián Sichel, era darle territorio, que las políticas públicas nazcan de aquellos y que no tan solo se conformen en un edificio de un quinto piso, sino que la idea es que nuestra política hoy en día es explicarle al ciudadano a pie lo que hace la Corporación de Fomento de la Producción. También ha sido importante estar con Julieta Romero, que es la directora regional de ProChile. Sí, Raúl, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los televidentes, a quienes nos escuchan. La verdad que para nosotros también es importante posicionar el servicio ProChile, lo que nosotros hacemos y lo que podemos hacer con los exportadores de la región del Maule, con todos los contactos que tenemos a nivel internacional con nuestras 56 oficinas en el mundo. Muchas gracias. Por acá, Anita Marisal, muchas gracias porque ha estado con nosotros en Energía conversando. Muchas analizando. Gracias, Raúl, y un caluroso abrazo a todas las personas que hoy día nos están escuchando. Y creo que, en resumen, lo más importante que hemos visto hoy día, cómo tres entidades del Estado se pueden coordinar para trabajar juntos y con un solo mandato. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de los maulinos? Que es el compromiso que se ha esbozado acá y cual todos representamos, que queremos el trabajo que se hace, que llegue a usted, el que nos está viendo hoy día en su hogar, y que eso signifique una mejora en su calidad de vida. El Maule, aproximadamente 1 millón de habitantes, pasaditos, así que todos somos aquí, estamos contentos, zona de oportunidades, nos dice, vamos a ir creciendo un poquito, y apoyo de Corfo, así que, y tiene lucas, dijo. Abrimos la billetera, eso lo, el mandato. Oye, nuestro intendente. Vamos cosita, a hablar con él después de la salida. Una cortina. ¿Qué concurso hay que estén ahora pronto? Bueno, abierto hoy en día. Hoy en día está abierto el Semilla Inicia, todo invitado a postular. El 75% del cofinanciamiento del costo total del proyecto. Esto equivale a 15 millones de pesos para que puedan postular en www.corfo.cl. 15 millones, Semilla Inicia, cero papel, cero burocracia. La Corfo cambió, simple, cercana y con un lenguaje amigable. Bueno, nos vamos. Ha sido un agrado haber estado con ustedes también y compartiendo información que esperamos les haya sido relevante, importante. Muchas gracias. Hasta la próxima semana en Consejo Abierto. Consejo Abierto. Espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde pre-kinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Sacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Ches Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas.